Contado con un gobierno, como bien ha dicho el presidente, que ha velado, que ha defendido los derechos fundamentales y las libertades individuales de todos los ciudadanos madrileños. En la era de presidencia así lo hemos intentado. En la era de presidencia hemos velado por la seguridad de los ciudadanos a través de proyectos tan simbólicos como las brigadas de seguridad ciudadana que permiten más de 2.000 policías locales en las calles. Hemos velado por su seguridad a través de los mejores servicios de extinción de incendios y de rescate que hay en España, a través de un centro modélico en Europa como es el Centro de Emergencias, de Coordinación de Emergencias 112, a través de una Administración de Justicia en la que no hemos ahorrado esfuerzos presupuestarios y hemos sentado las bases de la justicia moderna como es esa ciudad de la justicia. Hemos estado siempre al lado en la Consejería y en el Gobierno de las víctimas del terrorismo, de todas las víctimas del terrorismo, y hemos defendido una administración moderna, eficiente, con unos magníficos empleados públicos bien formados y especializados. Y también hemos defendido una gran empresa pública, Canal Isabel II, que permite que dispongamos de un agua de la mejor calidad y, además, en unos niveles de precio asumibles por los ciudadanos. Por tanto, es un balance netamente positivo. Pero hoy que estamos en un pleno de fin de novena legislatura, quiero aprovechar esta intervención, como todos los que me han precedido, para agradecer, en primer lugar, la confianza que en mí han depositado esta legislatura dos personas, Esperanza Aguirre e Ignacio González, dos grandísimos presidentes, dos grandísimos políticos y mejores personas que me han atribuido una confianza enorme, primero como consejero de Asuntos Sociales y después como consejero de Presidencia y Justicia. Mi agradecimiento también a mis compañeros de Gobierno, en los que siempre he encontrado el apoyo, el afecto que era necesario para salvar los obstáculos del día a día. Mi agradecimiento a todos los altos cargos, directores generales que me han acompañado en esta travesía y también mi agradecimiento a todos los empleados públicos y especialmente a los de la Consejería de Presidencia que sin ninguna duda sostienen los servicios públicos de más calidad de toda España. A los diputados de los grupos parlamentarios de la oposición, mi reconocimiento en esa labor de crítica sana, constructiva, tan necesaria para un gobierno. Y además, si alguno se ha sentido ofendido en algún momento particular en esos debates muy excepcionales que han tenido tensión, quiero pedir disculpas, pues alguno se ha sentido ofendido. Y finalmente, a los compañeros diputados del Grupo Popular, mi más profundo agradecimiento. Siempre he encontrado en ellos una defensa encendida, incondicional de las políticas de mi consejería y, sobre todo, un aplauso cálido siempre que me ha hecho falta. Muchas gracias, señor presidente. Thank you.